Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues hace un mes no me imaginaba que pudiéramos llegar a la situación en la que estamos viviendo ahora, aunque sí que lo tenían ya la población china, ya ellos estaban sufriendo lo que nosotros estamos sufriendo ahora. Y parecía como que estaba muy lejos, que no iba a llegar nunca, pero no, lo tenemos aquí y hay que superar esto todos juntos. Es una situación excepcional, estamos en un estado de alarma y aquí en España el estado de alarma pues es durante 15 días, prorrogables con la autorización del Congreso. Y la prórroga ya se decretará en el decreto que salga, claro. Ahí es donde sale la duración de la prórroga. Y lo único que se nos ha pedido es que nos quedemos en casa. Sé que es complicado porque hay personas que sí que tienen que salir a trabajar, otros que tenemos que salir a comprar productos básicos, a la farmacia. Pues eso, a pasear al perro, pero hagámoslo por favor con prudencia, con solidaridad, sobre todo mucha solidaridad, que yo creo que hace mucha falta. Sé que todos estamos siendo muy solidarios y los que no lo están siendo, pues tendremos que obligarles entre todos y estar todos juntos contra esa gente insolidaria, que piensan que ellos están libres de todo, que no les va a tocar, pero no es cuestión de que te toque a ti, es cuestión de que tú se lo contagies a un paciente de alto riesgo y que se muera por tu culpa. Así de claro, que se muera por tu culpa. Entonces, por favor, pongamos todos los medios. Lo único que nos han dicho es que nos quedemos en casa, que si salimos en la calle usemos gel higienizante. Sé que es muy difícil conseguirlo, pero hay fórmulas caseras que se pueden hacer y en casa, pues a base de lavarnos bien las manos y en casa o en el trabajo, donde el que tenga que salir a trabajar y usar productos, por ejemplo, como ponernos guantes, que tampoco que hay opiniones contradictorias con lo de los guantes, porque claro, si tú el guante te contagias y si te tocas la cara, ya estamos en las mismas. También uso de mascarillas, también están agotadas, por lo menos por donde yo vivo. Pero tenemos una alternativa que es, hay una cantidad de tutoriales de YouTube que compañeras nuestras y compañeros están enseñándonos a hacer mascarillas. Yo he visto un montón, la verdad que me quedo sobre todo con uno de ellos, el de Mi Mundo en Telas. Me encanta, el tutorial es súper completo, me parece una mascarilla que no es, como ella dice, no es 100% fiable, porque una mascarilla de tela no es 100% fiable, pero evita que nos toquemos la cara, evita pues que en el momento que tú estornudes no le vaya a llegar a nadie. Esta mascarilla que hace ella tiene un doble bolsillo para introducir ahí pues otro material más resistente o papel o algo que podamos desechar. Que bueno, yo en cuanto termine este vídeo me voy a poner a hacer un par de ellas para probar. Y de los que he visto, la verdad que me parecen uno de los más completos. Y bueno, pues hoy el vídeo se va a enseñar cómo impermeabilizar tela. Bueno, yo os lo voy a enseñar, pero bueno, quería hacer esta introducción porque es una situación excepcional. Hay muchísimas cosas para hacer en casa, muchísimas. Sé que cuando tenéis niños pequeños es complicado, pero también hay muchísimos juegos y hay que hacerlo. Ya está, es que no nos queda otra. Entonces, yo sé que yo ahora mismo, sinceramente, soy una privilegiada porque vivo en una casa en mitad del campo, con mi parcelita, que puedo salir a tomar el aire. Soy una privilegiada, lo reconozco. Pero hay que quedarse dentro de casa, vivas donde vivas.
Estoy hablando de momento aquí en España, bueno, creo que en Italia igual, pero bueno, que es lo que nos toca y tenemos que hacerlo y hacer juegos y los niños tienen que estudiar. Mi hija ahora mismo tiene una clase en una videollamada con la profesora de inglés, que los profesores se están portando también genial. Y yo aquí cuando aplaudo a las 8 no me escucha nadie, pero yo también aplaudo a los sanitarios, a policía, guardia civil, el ejército, a las cajeras de los supermercados, a los farmacéuticos, a todo el mundo que tiene que salir a trabajar y que lo hace para que esto no se pare el país. Y que esto va a pasar, vamos a salir todos juntos, ya os digo, y que hay que tirar para adelante, ¿vale? Y sobre todo protegernos y proteger a los demás, ¿vale? Y bueno, con este lema que estáis viendo en pantalla de yo me quedo en casa, pues eso es lo que pido. Si ya puedo aportar un poco de granito, mi granito de arena de que os quedéis todos en casa. Y bueno, pues vamos a con el tutorial, que la verdad que es muy facilito. Mirar, el producto que yo he usado, yo voy a impermeabilizar telas, no a plastificar, ¿vale? Tengo también un producto para plastificar. Bueno, pues como os digo, este es para impermeabilizar las telas. Este proyecto lo he hecho con este material porque, bueno, es un soporte para el móvil. Y la verdad es pues que lo llevo al baño, a la cocina, a un montón de sitios. Y está genial porque solo tienes que pasarle un trapito. Y encima, con este impermeabilizante, se queda como que la tela se queda muy flexible, ¿vale? Es fácil de coser y todo. Perdonad por las uñas, pero es que tengo un esmalte permanente y no sé cómo me lo voy a quitar porque no tengo acetona pura que iba a comprar, pero no hay. Entonces, pues no sé cómo me lo voy a quitar. Y bueno, pues ya os digo que es una buena idea. Se puede lavar, ¿vale? Se puede lavar. Pero bueno, yo al ser plástico, o sea, impermeable, le pasaré un trapito y ya está. Y bueno, este es el producto que cogí en Creativa, ¿vale? Está genial, pues eso, para, ¿ves? Lavable a máquina. Yo recomendaría dar un par de capas, ¿vale? Dicen que con una también queda bien, pero bueno, con un par de capas. Es tipo como gel, ¿vale? Es así, espesito, ¿vale? Y bueno, en el tutorial lo vais a ver. Cuando lo he hecho, el tutorial vais a ver solo la forma de aplicar una capa. Se me ha cortado, no sé qué he hecho y he perdido el otro vídeo, pero bueno, recordar, serían dos capas, entre una y otra como mínimo 20 minutos, si es un poquito más no pasa nada, y cuando deis la segunda, que también podéis dar solo una, pero bueno, yo recomendaría dos. Cuando deis la segunda, lo dejáis secar hasta el día siguiente, ¿vale? 24 horas. Y una vez que lo sequéis, ponéis un papel vegetal encima, un papel de estos de cocina, plancháis suavecito con la temperatura bajita y lo vais pasando a toquecitos. Y entonces, cuando ya esté planchado, trabajáis con esa tela normalmente y entonces es cuando ya sí se puede lavar, ¿vale? Una vez que ya está planchadito y todo, se puede lavar la tela, ¿vale? Y bueno, esto que os estoy explicando, esto es para impermeabilizar, hacer una tela impermeable. Y también tengo este otro material. Madre mía, la de cortes que va a llevar este vídeo. Pero es que no puedo ponerle el avioncito y porque estoy pendiente de una llamada de mi marido, que ha salido el pobre a comprar en esto, en esta situación y me tiene que llamar. Lo siento, ¿verdad? De verdad. Bueno, pues es este otro material que es para plastificar, ¿vale? Este no es impermeable, esto es para plastificar directamente. Se parece mucho al forro de libros, pero no es forro de libros. Y la forma de usarlo es quitamos pues el plástico
del protector, lo ponemos encima de la tela, ponemos un papel vegetal o este mismo trozo que le hemos quitado, veis que están los cuadritos, planchamos por encima, damos la vuelta, planchamos por el otro lado y este sí que se puede lavar, ¿vale? También. Bueno, evidentemente es resistente al agua, claro. Y se puede lavar, ¿vale? Lo único que no se puede hacer es lavar en seco, por el lavado a mano en agua fría, o sea, mejor en lavadora no, o sea, lavarlo a mano, ¿vale? Y veis, es de, o sea, este también lo compré en Creativa, es de esta marca. A ver. ¿Vale? Supongo que hay muchas marcas, pero bueno, este es el que yo cogí. Pone que se puede coser, ¿vale? Y nada, que este haré otro proyecto con este, pero ya os digo, este también hay gente que plastifica con papel de forro de libros. Yo no lo he probado, pero tengo entendido que entonces tendrías que pasarle un paño, que no se puede lavar, ni planchar, ni nada, ¿vale? Entonces yo, bueno, yo, si tenéis la oportunidad de comprar este, a mí el que me parece muy práctico es el de hacerlo impermeable, el producto este, la verdad, me parece muy práctico. Este también, este es aspecto brillante, también creo que lo hay en mate, pero bueno, este lo haremos otro día. Pero para que tengáis en cuenta que hay más formas de, que si no encontráis, ¿cómo se llama? Esto sobre todo, todo va a salir bien. Que si no encontráis telas plastificadas, pues que hay opciones, ¿vale? O no encontráis el modelo que queréis de tela plastificada, que sepáis que podéis impermeabilizar, ¿vale? Bueno, pues os dejo con el tutorial y acordaos, ¿vale? Solo le voy a dar una capa, o sea, le doy dos capas, pero solo sale una capa en el vídeo, ¿vale? Bueno, pues vamos a impermeabilizar la tela, porque este proyecto va a ser un soporte para el móvil y evidentemente pues lo puedes llevar a la cocina, al cuarto de baño, a sitios donde puede ensuciarse la tela. Y como va a ir relleno de, no sé si de trigo o de alguna semilla o de arroz, no se puede lavar. Entonces pues voy a impermeabilizarlo para que luego pasarle un trapo húmedo y ya está. El producto es este que os dije que me había cogido en Creativa, ¿vale? Se da con una brocha que tengo aquí y se retira el exceso con la tarjetita, bueno, con la tarjetita, cartón, con cualquier tarjeta que tengáis de estas que nos dan, que no usamos para nada, pues se retira el exceso con esto, con un cartoncito, con lo que queráis. Y bueno, pues lo voy a hacer aquí delante, mirar, es como un gel, ¿vale? Y esto, pues nada, es ir cogiendo. He puesto este. Esperad, que lo voy a extender un poquitín más. Pues un plástico, algo que tengáis debajo para no manchar. Yo, en este caso, por la tabla de corte, que no quiero mancharla. Y bueno, vamos a darle bien por todas partes. He leído que con una capa es suficiente, pero que si le damos dos, pues evidentemente mucho mejor. Esta idea, la verdad, que me parece maravillosa, porque no tenemos que comprar tela plastificada, que hay muchísimo menos opciones. Y así, de esta forma, pues podemos plastificar la tela que a nosotros nos guste, aunque no la encontremos en plastificado. Bueno, pues yo creo que ya tiene todo
bastante. Vamos a retirar el exceso. Fijaos todo lo que queda. Voy a esperar a que seque para darle otra capa. Y volvemos. Bueno, pues espero que os haya gustado el tutorial, que os haya dado ideas a todas y a todos, y que lo pongáis en práctica. Y que nada, bueno, este material lo he visto, creo que lo venden por Amazon, y yo creo que me parece interesante, es un material interesante. Y besitos, que todo va a salir bien, mucho ánimo y mucha fuerza, ¿vale? Besitos a todas, a todos, adiós.